Dios mío! ¿Qué le pasa, Juanita? ¿Por qué está tan afligida? Ay, doña Matilde, que no lo sabe. No. Hay otra enferma de viruela. Hay un hombre allá en el fin enfermo. ¡Es el fin del barrio! ¡Es el fin del mundo! ¿Está usted segura, Juanita? ¡Claro que estoy segura, si de allá vengo! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? ¡Pero denunciarlo porque se lo lleve! ¡Y si no, nos va a contagiar a Todinga y nos morimos! ¡Ay, Dios! ¡Carlos! ¡Qué alegría, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Estás con una cara de enfermo. Debiste quedarte en cama, mi amor. No, y quedarme sin verte. Claro que no. Te lo agradezco, pero ya sabes que la salud es lo más importante. Tienes razón. Lo que más me preocupa es la fiebre que tengo y que he comenzado a tener vómitos y mareos también. ¿Vómitos también? Sí. Todo indica que son los primeros síntomas de esa horrible enfermedad. No, por Dios, no digas eso. Pero tengo que contártelo, Amalia. No, es que no tiene que suceder. A vos no, sería terrible. Sería una tragedia, Dios mío. Tantos sueños, tantas ilusiones que teníamos para formar nuestro hogar. Tienes razón. Esto no puede pasar de una falsa alarma. Todos nuestros sueños tienen que realizarse. Está bien, mi amor. Ahora lo más importante es que te recuperes. Andate a tu casa a descansar. Trata de ponerte bien. Y si estás mejor, mañana nos vemos. Tienes razón. Mejor que me vaya. Nos vemos mañana. Cuídate. ¡Amalia! ¿Mamá? ¿Estaba usted ahí? Estaba, hija. ¿Qué le sucede a Carlos? Nada, mamá. Un dolor de cabeza o algo parecido. Pero no tiene importancia, mamá. Señores, señores, silencio, por favor. Más datos. Señor alcalde. Doctor. Señores, esta epidemia de viruela es mucho más seria de lo que ustedes imaginan. Y consiguientemente yo exijo de que de esta reunión salgan soluciones para afrontar este problema. Así es, señores. Nuestro pueblo ha soportado ya varias epidemias de viruela. Y esta es una de las peores. Calma, señores. No tenemos por qué alarmarnos. Pronto está de llegar una partida de fluido biológico de la ciudad de Sucre. Y creo yo que puede dar la solución a este problema. Usted tiene razón en parte. Sin embargo, no debemos olvidarnos que el fluido actúa como vacuna, no como remedio. Consiguientemente, el problema no está resuelto del todo. No se olviden, señores, que Santa Cruz cuenta ahora con 15.000 habitantes. Y si no tomamos medidas inmediatas, corremos el riesgo de desaparecer. Rebeca, me han dicho que tu hijo está con viruela. Sí, señora. Esa peste, pues. ¡Válgame Dios! Lo siento mucho, Rebeca, pero no podemos correr ese riesgo. Tal vez tu hijo te ha contagiado y es peligroso que se queden aquí. Mira, toma esta plata y andáselo a curar. Que Dios se lo pague, señora. Y no te preocupes de volver por acá porque no sabemos qué va a pasar con vos y tu hijo. ¿Me entendés, no? Sí, mi señora. Así lo haré.
Señor alcalde, yo creo que nosotros debemos avanzar en propuestas concretas. El municipio debe hacerse cargo de la compra de la propiedad de la señora Peregrina Seoane, porque se adecua perfectamente para que allí instalemos un lazareto, de forma tal de que todos los enfermos de viruela vayan allá a hacer su tratamiento. Apoyo la moción del doctor Justiniano. Debemos alejar a todos los enfermos de viruela de nuestro pequeño hospital, para evitar mayores contagios. Sí, incluso creo que podemos construir allí un cementerio y de esta manera poder enterrar a las víctimas de la viruela. Bien, señores, considero que ya tenemos suficiente ilustración sobre el tema. Aquellos que estén de acuerdo con la propuesta del doctor Justiniano, por favor, levantemos la mano. Estando todos de acuerdo, que se proceda de inmediato a ejecutar la decisión de esta asamblea. Me parece excelente idea. Perdón, señor alcalde. Sí, señor secretario. Permítame recordarle que el municipio no cuenta con los recursos económicos suficientes para la compra de esos terrenos. No se preocupe, señor secretario. Mediante donaciones y recaudaciones que haremos, conseguiremos la mayor parte de los dineros requeridos. Pero debemos comprar esos terrenos. Debemos erradicar el mal de nuestra ciudad. Excelente. Excelente. Es una muy buena. ¡Rebeca! ¿Rebeca? Mamá, ¿dónde está Rebeca? Se fue de la casa, hija. ¿Pero por qué? ¿Pasó algo? Así es la vida. Unos se van y otros se quedan. Ay, cómo me pesa que se hubiera ido, mamá. ¿Para qué la quería? Es que quería que vaya mañana tempranito a preguntar por la salud de Carlos. Estoy muy preocupada por él. Si es por eso, no te preocupes. Yo me voy a encargar de averiguarlo. Gracias, mamita. Doctor Justiniano, de nada sirve que hayamos habilitado el lazareto si a los enfermos de viruela los esconden en sus casas. Bueno, ya hemos conformado una comisión que está recorriendo el pueblo y prácticamente está detectando todos los casos de viruela. ¿Y qué resultados está dando? Buenos resultados. La gente está colaborando mucho, naturalmente por el propio temor al contagio. No sé, doctor, no estoy seguro. Creo que deberíamos ofrecer alguna especie de recompensa para aquellas personas que colaboran con esta cruzada. Bueno, yo no lo creo necesario. La gente contribuye voluntariamente y además está impactada por la epidemia y consiguientemente la colaboración es permanente. Muy bien, de todas maneras usted ya sabe que la alarma ha cundido por todo el pueblo y si no nos damos prisa en esta misión, moriremos todos. Así es, la situación es al extremo grave. Buenos días, señora. Permítame que le ayude. Gracias, joven. Pase lo que pase. Sí, mi amor, pase lo que pase. Incluso después de la muerte. Por toda la eternidad, mi amor. Te amo, Amalia, te amo. Mm-hmm.
sido los últimos casos que se han dado en el hospital? Uno por la Merced, otro por las Tres Ventanas y el otro por el barrio de los curas, doctor. Bueno, me va a tener al tanto de cualquier otro caso porque no podemos correr el riesgo de contaminar nuestro hospital. Así es, doctor. Enfermera, a este paciente me lo internan inmediatamente. Sí, doctor. A pesar de que los que están muy graves los llevan al lazareto y de eso se encarga el carretón. El carretón. El temido carretón. Así es, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo bien, está usted? Gracias. ¿Puedo hablar un momentito a solas con usted, por favor? Claro que sí. Por favor, un minutito. ¿Cómo no, doctor? Permiso. Doctor, no quiero que me vaya a interpretar mal, por favor. Pero tengo algo muy importante que comunicarle, doctor. ¿De qué se trata, señora? Mire, yo vengo a denunciar, o mejor dicho, a comunicarle dónde se encuentra un enfermo, pero grave de viruela, doctor. Bueno, esa información puede ser muy valiosa para nosotros. Y usted no debe preocuparse porque está haciendo lo que corresponde, lo cabal. Eso es lo que yo creo, doctor, porque imagínese que si no denunciamos, todo el pueblo va a acabar contagiado, doctor. Así es muy grave. Pero yo le quiero rogar a usted un favorcito, doctor, que no vaya a decir que yo le conté. Por favor, le ruego discreción. Hágame el favor, señora. La discreción es una norma aquí en el hospital. Yo lo que desearía más bien es que comunique a la enfermera dirección, la información correspondiente para que procedamos en consecuencia. Entonces voy con ella, doctor. Por favor, señora. Permiso. Muy amable. Zambrana, creo que vamos a tener que evacuarlo a este paciente. Sí. En la noche, doctor. Iba a tener que ser al lazareto. El otro día cometimos el error de llevar a un paciente de día al lazareto. Viera usted, doctor Gutiniano, la alarma que se produjo en el pueblo por los lugares donde pasaba.
Esta vez vamos a tener que hacerlo bien entrada la noche. No quisiera que comience a cundir el pánico en el pueblo. Doctor Zambrana. ¿Qué pasa? El enfermo parece que... Petrona, todos los días vas a ir a preguntar por la salud del joven Carlos, ¿ya? Ya, niña. Pero conoces dónde vive, ¿no? Sí, niña. No es necesario, hija. ¿Qué cosa, mamá? Que Petrona vaya donde la estás mandando. ¿Pero por qué? Petrona, ¿querés irte para adentro, hija? Sí, señora. Hija, tengo una mala noticia que darte. Es de Carlos, ¿no, mamá? Sí, hijita. Se puso mal. Se lo llevaron a Lazaret. No, mamá. Eso no puede ser. Un carretón se lo llevó a medianoche. No. No puede ser, Carlos. Calmate, porque no hay nada que podamos hacer. Todo el que vaya ya no regresa. Es raro el que regresa, hija. Claro, y usted está feliz, ¿verdad? Y yo lo quiero, y voy a mover cielo y tierra para salvarlo. Y no me importa morirme, ¿me entiende? Vos no podés ir allá, hijita, no podés ir allá. Voy a ir a buscarlo, ¿me entiende? Yo lo voy a salvar, así tenga que morirme, mamá. Hijita, calmate, calmate. ¡Amalia! ¡Hija! ¡Amalia! Telmo, ¿cómo andan las cosas por acá? Ayer enterramos a dos y ahora creo que va a ser lo mismo. ¿Otros dos? O de repente tres, don Serapio. Qué desgracia, Anselmo. ¿Quiere usted entrar a espiar? No sería mala la idea. El AIS de esta noche no pasa. Oí, ¿y vos no te enfermás o no te contagiás? A mí la viruela no me hace nada. Me apego a los enfermos, es como si me apegue a usted.